Her delegation um, and also the Association of Families of Persons with Down Syndrome, as well. Um, I wanted to mention that this is a historic hearing for the Inter American Commission on Human Rights. We have um, offered pronouncements and expressed our concern on a number of occasions about the rights, the reproductive rights of women in the Americas. Um, we have followed as well. Um, the Inter American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Persons with Disabilities. Um, however, we ourselves are learning um, and welcome the opportunity to receive specific information, including on what you think the Commission should be doing in relation to the rights of women with disabilities and particularly their sexual and reproductive rights. Um, we welcome um, the presence of advocates who will be speaking in relation to their own interests and the interests of their communities. Um, and we also welcome the presence of um, an interpreter, um, a, a sign language interpreter, who is um, participating in, in these proceedings. As usual, we're happy to have the representatives of the state. Um, of Colombia, um, and we look forward in due course to hearing from the ambassador and his delegation. Can I welcome you again? I have with me um, my colleagues, former commissioner, former, not commissioner, my apologies, former president <laughs> and the rapporteur for Colombia, Jesus Orozco, as well as Commissioner Paolo Vanucci. and joining us in due course will be Commissioner Felipe Gonzalez. Andrew. Gracias, Comisioner Robinson. Buenas tardes, respetados y respetadas miembros de la Comisión y miembros del Gobierno colombiano. Mi nombre es Andrea Parra, soy abogada y directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá. A mi lado se encuentran Camila Lozano y Natalia Moreno, dos mujeres activistas colombianas que se identifican como mujeres con discapacidad y quienes, al igual que yo, harán una breve intervención ante ustedes. Desde el año 2007, País ha prestado servicios legales a más de 400 personas con discapacidad y sus familias y a personas discriminadas por razón de su orientación sexual e identidad de género. En País realizamos acciones de incidencia legal y política que tienen en cuenta la intersección entre género y discapacidad y trabajamos en alianza con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Incluyendo ASDAWN Colombia, la Liga Colombiana de Autismo, Fundamental Colombia, Profamilia, el Grupo de Investigación sobre Discapacidad, Rehabilitación y Sociedad de la Universidad Nacional, entre otros, y con otros aliados en la región. Hemos solicitado esta audiencia con el fin de poner de presente ante la Comisión y ante el Gobierno colombiano nuestra profunda preocupación por las continuas e invisibilizadas violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad que se presentan en Colombia, que son además legitimadas por un marco jurídico que avala la sustracción absoluta de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, así como su institucionalización y segregación. Hoy me referiré brevemente a cuatro aspectos concretos. Falta de acceso a información y educación en materia sexual y reproductiva. Falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Violaciones al derecho a tomar decisiones en la vida privada y familiar, tales como reproducirse o escoger una pareja. Y finalmente, falta de respuesta ante actos de violencia sexual intrafamiliar y basada en el género de las personas con discapacidad. Debo enfatizar que estas violaciones se ven seriamente agravadas por un esquema legal de incapacitación a través de las instituciones de la interdicción y la inhabilitación, un esquema de institucionalización y segregación de la vida en sociedad y a la falta de datos oficiales que permitan estimar la situación real de las personas con discapacidad en Colombia. Las violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad son sobre todo una manifestación de su deshumanización. Para el ordenamiento jurídico colombiano y para las autoridades colombianas, las personas con discapacidad no son ciudadanas plenas. Al contrario, las personas con discapacidad son definidas tanto en la norma como en la práctica en términos deficitarios, es decir, por todo lo que no pueden hacer según criterios que se presentan como expertos sobre el destino que deben tener. Camila Lozano presentará un ejemplo del impacto de esa visión en su propia vida. Las personas con discapacidad son vistas aún como objetos de caridad, como enfermas, como una carga social y como defectuosas. La lástima, el miedo y la repulsión median nuestras relaciones y nuestras interacciones con las personas con discapacidad. No las vemos como nuestras parejas, nuestras vecinas, nuestras amigas. Como tal, tampoco son seres sexuados, deseables, con proyectos de vida propios. Estos prejuicios y estereotipos informan necesariamente la respuesta normativa y en políticas públicas, así como las prácticas en las instituciones del Estado. La discapacidad en Colombia es sobre todo un problema de salud. Prueba de ello es que son médicos y psiquiatras quienes tienen la última palabra sobre cuál debe ser el destino de las personas con discapacidad por encima de su propia voz. La política pública de discapacidad está en cabeza del Ministerio de Salud, no solo a lo que atañe a la salud de las personas con discapacidad, sino a todos los aspectos de su vida. Las leyes colombianas aún se refieren a términos como invalidez y minusvalía. Las instituciones aún se refieren a la discapacidad en términos de leve, moderada, severa, y se asignan porcentajes específicos a las personas para determinar si pueden ser beneficiarias de pensiones de supervivencia, de beneficios de salud y si cuentan como personas con discapacidad para la aplicación de beneficios tributarios. Sin embargo, hoy el Estado colombiano tiene obligaciones claras bajo los estándares internacionales que le rigen al haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y los que se derivan de los avances en la materia en el sistema interamericano de derechos humanos. La sexualidad es un aspecto central del desarrollo humano y ha sido históricamente negado, cercenado y suprimido cuando se trata de las personas con discapacidad. La información y la educación en materia sexual y reproductiva para las personas con discapacidad es virtualmente inexistente. En primer lugar, el material producido por el Estado en campañas de educación masiva no se encuentra disponible en formatos accesibles como braille, audiodescripción, documentos para lectores de pantallas, sistemas de relevo para personas sordas, disponibilidad de intérpretes en lengua de señas colombianas, de guías intérpretes, materiales de fácil lectura ni accesibilidad web. En segundo lugar, los contenidos de la información disponible no reflejan la experiencia y particularidades de las vidas de las personas con discapacidad. En tercer lugar, los altos niveles de desescolarización por una parte y de institucionalización por otra impactan directamente la capacidad de acceder a información en la materia. En el informe sobre el derecho a la educación inclusiva en las Américas presentado en 2009, se muestra que en Colombia menos del 0.32% de niños y niñas con discapacidad están escolarizados, cifra muy inferior al número de niños con discapacidad. En los colegios formales es obligatorio dictar eh, material sobre educación sexual y reproductiva. La desescolarización tiene un impacto claro sobre el acceso a la información. También un informe del Ministerio de Educación sobre deserción escolar no incluye la discapacidad como variable. Y se incluyen, al contrario, cuatro que uno podría entender que están relacionadas. La categoría de deserción porque necesita educación especial. Y aquí es importante aclarar que es... Ley en Colombia, eh, la prohibición de la educación segregada. Las personas con discapacidad deben estar incluidas en la educación, en el sistema formal de educación. También la otra categoría es por enfermedad y allí uno se pregunta qué están incluyendo. Dice también porque tiene dificultad para aprender, se incluye como variable en este informe y tampoco es claro eso qué significa. O porque tiene un familiar con discapacidad. Un gran número de personas con discapacidad permanecen institucionalizadas de forma permanente o durante el día en centros específicamente para personas con discapacidad, que en la mayoría de los casos son personas con discapacidad cognitiva o intelectual. Dichos centros, por no ser ni instituciones de educación ni de salud, son vigilados por ningún organismo de control. Asimismo, Miles de niños y niñas y jóvenes con discapacidad se encuentran en centros residenciales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sin que haya programas de inclusión social claros. Muchas personas se encuentran hoy en día institucionalizadas permanentemente en hospitales psiquiátricos y lugares de beneficencia como la Colonia en Sibaté, en donde hay personas que han residido allí por más de 70 años. Los servicios de salud sexual y reproductiva son también inaccesibles. Así, los equipos y servicios no están adecuados para garantizar la accesibilidad de los procedimientos, no solo a nivel físico, sino comunicacional. Por otra parte, varias personas nos reportan que las instituciones se rehúsan a prestar servicios de salud si la persona no acude con un acompañante. En el caso de las personas con discapacidad cognitiva o e intelectual, los y las prestadores de servicios de la salud se dirigen únicamente a los acompañantes y no a ellas directamente, violando su obligación de confidencialidad. Encontramos también que en muchos de los casos los prejuicios y estereotipos sobre las personas con discapacidad hacen que los y las prestadores de servicios de salud recomienden procesos de esterilización y supresión del desarrollo sexual de las personas con discapacidad. El marco legal sobre capacidad en Colombia estipula la sustracción total de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental, que clasifica en personas con discapacidad mental absoluta y relativa, y define como, comillas, quienes sufren de una afección o patología severa del aprendizaje, comportamiento o deterioro mental. Cierro comillas. Esto está en la ley 1306 de 2009, que es una ley muy reciente. La ley colombiana autoriza el internamiento de personas con discapacidad, comillas, por razones de tranquilidad y seguridad ciudadanas, unos términos supremamente vagos para privar de la libertad a las personas. Adicionalmente, dispone que la interdicción es una medida de restablecimiento de derechos, por lo que cualquier persona puede iniciarla. Además, la ley impone el deber legal de iniciar el proceso de interdicción a padres, cónyuges y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y civil, al Ministerio Público y a los directores de clínicas psiquiátricas respecto de los pacientes en sus propios establecimientos. Esto para nosotros es claramente, como mínimo, un conflicto de interés. La ley impone una sanción para quienes no inicien esta medida. A través de un derecho de petición a la Procuraduría General de la Nación, sabemos que solo entre enero y octubre de 2013 hubo más de 2500 asesorías relacionadas con procesos de interdicción. Un solo juzgado en Bogotá, el 7 de familia, nos reportó tener más de 3000 casos de interdicción en su despacho, un solo juzgado. El procedimiento de interdicciones de jurisdicción voluntaria y por tanto, la persona que será declarada interdicta no puede oponerse a su propia interdicción. En general, el juez de familia no escucha a la persona que será declarada interdicta y funda su decisión en el concepto pericial que haga un psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal a quien solicite que evalúe las habilidades de la persona únicamente para manejar su patrimonio, independientemente de si la razón para solicitar la interdicción es realizar una esterilización quirúrgica. En ninguno de los casos que hemos conocido, la persona con discapacidad conoce las consecuencias de la interdicción y en contadas ocasiones los familiares las conocen. Siempre actúan bajo consejo de profesionales de la salud y del derecho. Hemos sido testigos de varias formas en que se abusa la institución de la interdicción. Tuvimos el caso de un hombre sordo con trabajo, familia y plena independencia a quien su tío interdictó para quedarse con la herencia de su padre. Hay muy poco control sobre el manejo patrimonial que hacen los guardas del patrimonio de las personas interdictas. La Corte Constitucional, una de las más garantistas de la región y del mundo, ha avalado la esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento directo. La ley actualmente considera suficiente el consentimiento del guarda o representante legal y en general no se provee información a la persona con discapacidad sobre el procedimiento que le van a hacer, como lo demostrarán las historias de Camila y Natalia. En muchos casos que recibimos, las familias nos dicen que quieren iniciar el proceso de interdicción para poder esterilizar a su familiar. Al indagar por qué quieren esterilizar a la persona, la respuesta con frecuencia es porque nos dijeron que a estas personas las violan. La esterilización no protege a nadie contra la violencia sexual. Y al contrario, puede ser un factor de vulnerabilidad, ya que como muestran estudios disponibles en otros países que no existen en Colombia, los principales agresores son hombres que pertenecen al círculo de cuidado de la persona y por tanto es probable que conozcan que ya está esterilizada. Frente a ningún otro grupo social de alto riesgo a la violencia sexual, se propone como medida de protección la esterilización de las potenciales víctimas. Esto es una medida eugenésica que viola la prohibición de la tortura y claros estándares internacionales sobre autodeterminación sexual y reproductiva. Apenas hace una semana, la Corte Constitucional publicó información sobre la sentencia C-133 de 2014, que establece una excepción para la prohibición generalizada de la esterilización de menores de edad, diciendo que el procedimiento podría hacerse a menores con discapacidad mental respecto de quienes no se pudiera esperar consentimiento en el futuro lo cual sigue reflejando una visión médica de la discapacidad no dependiente del contexto social de las personas ni en línea con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las personas con discapacidad no son vistas como esposas, madres, padres y su decisión de reproducirse se ve controlada y sustraída. En Colombia, la carencia de datos comparables sobre violencia sexual contra las personas con discapacidad es una barrera que impide adoptar medidas adecuadas de prevención y reparación. En 102 derechos de petición que presentamos a diferentes instancias estatales de la ciudad de Bogotá, encontramos que las entidades o no registran la variable de discapacidad o la registran según su propia percepción y según categorías que cada entidad determina, tales como, comillas, retraso mental o parálisis cerebral. Cierro comillas. El ICBF, por ejemplo, reportó 76 casos de violencia sexual contra personas con discapacidad en los centros zonales de Bogotá entre 2008 y 2011, de los cuales 71% tuvieron víctimas mujeres. La Defensoría del Pueblo, a su vez, reportó 320 casos solo en el 2011, de los cuales 79% tuvieron mujeres como víctimas, y la Secretaría de Salud de Bogotá reportó 372 casos entre 2007 y 2012, de los cuales 304 fueron cometidos contra mujeres con discapacidad. La disparidad en las cifras y en la categorización de la discapacidad hace imposible tener una eh, visión real de la situación en Colombia. Las entidades encargadas de recibir las denuncias no cumplen con condiciones de accesibilidad, incluyendo, por ejemplo, la carencia de intérpretes, que hacen que en los casos de violencia sexual las pruebas forenses se pierdan por falta de interpretación. En muchos casos, según los convenios que nos reportó la Fiscalía, tarda una semana traer un intérprete en lengua de señas colombiana, lo que hace que la práctica de pruebas forenses sea eh, irrelevante después de que ha pasado ese tiempo. Las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad en Colombia son constantes, sistemáticas e invisibilizadas. Nosotros hemos conocido de ellas a través del ejercicio ciudadano del derecho de petición de información y a través de los casos individuales que asesoramos. Sin embargo, nuestra capacidad es limitada y es el deber del Estado colombiano responder a las necesidades reales de las personas con discapacidad. Muchas gracias. A continuación hablará Camila Lozano. Buenas tardes. Yo eh, Maya Camila Lozano, Derechos sexuales y reproductivos. Derechos sexuales y reproductivos. En Colombia se están violando los derechos sexuales a las personas con discapacidad. En Colombia se están violando los derechos sexuales a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no tenemos mucha información para saber algo sobre los derechos sexuales y reproductivos por parte de la familia ni los colegios. Las personas con discapacidad no tenemos mucha información para saber algo sobre los derechos sexuales y reproductivos por parte de las familias ni los colegios. Tampoco los médicos ni la EPS para pedir información sobre la sexualidad nos dice unas palabras muy complicadas en y nunca nos da un ejemplo. Todavía seguimos con las mismas dudas y más y además nos habla como niños y niñas pequeños y siempre habla con nuestro acompañante y a veces no entiendo las palabras que ellos dicen. Tampoco los médicos ni las EPS para pedir información sobre la sexualidad nos dicen en unas palabras muy complicadas de entender y nunca nos dan un ejemplo. Todavía seguimos con las mismas dudas y más. Y además nos hablan como niños y niñas pequeños. Siempre hablan con nuestro acompañante y a veces no entendemos las palabras que ellos dicen. A mis amigas y amigos no les gusta hablar de sexo allá. Para la mayoría de mis compañeros y compañeras es un tabú. Cuando hablamos de temas se pone nerviosos y pone no penosos. Eso se nota en su cara y no quiere participar. A mis amigas y amigos no les gusta hablar de sexualidad. Para la mayoría de mis compañeros y compañeras es un tabú. Cuando hablamos del tema se ponen nerviosos y penosos y eso se nota en sus caras y no quieren participar. En la actualidad, con discapacidad, estamos luchando por nuestros derechos sexuales y reproductivos. Pero la Corte constitucional en Córdoba saca una ley permitiendo que los... Que a los niños le haga la vasectomía. Es cuando a hombre hace una cirugía para no tener más hijos en la vida y para las niñas se haga la ligadura del topo de, de faropio. Cuando es mujer se hace una cirugía de la topo de faropio para no tener hijos en su vida. En la actualidad, las personas con discapacidad estamos luchando por nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero la Corte Constitucional en Colombia saca una ley permitiendo que a los niños se les haga la vasectomía, que es cuando el hombre se hace una cirugía para no tener más hijos en la vida, y para las niñas se haga ligadura de trompas de Falopio, que es cuando una mujer se hace una cirugía de la trompa de Falopio para no tener tampoco hijos en su vida. La interdicción. Es, es que una persona con discapacidad va a tener un tutor y ese tutor es el que va a tomar las decisiones sin siquiera preguntar al joven. La interdicción es que una persona con discapacidad va a tener un tutor y es ese tutor el que va a tomar las decisiones sin siquiera preguntarle al joven. Pienso que la interdicción es todos los derechos a las personas con, en condición de discapacidad. Por eso es mi, es mi decisión que yo no voy a ser sometida a un proceso de interdicción. Y esta es mi posición y es respetada y compartida por mi familia. Pienso que la interdicción le quita todos los derechos a las personas en condición de discapacidad. Por eso es mi decisión que no voy a ser sometida a un proceso de interdicción y esta posición es respetada y compartida por mi familia. Testimonios. Mi mamá me contó que cuando yo era un bebé y mis padres que ya tienen un diagnóstico sobre mi discapacidad, me lleva a una cinta con un neu neurólogo especializado. Él dijo que... Yo no tenía ningún futuro, que yo no podía caminar ni hablar, que, que era lo mejor que ellos, que ese, ellos tuvieran resignación y me dejaran en ese estado. Afortunadamente, ellos no hicieron caso de diagnóstico del medio y hoy estoy aquí hablando ante. Ustedes haciendo ver mis derechos y los de las personas como yo en condición de discapacidad. Testimonios. Mi mamá me contó que cuando yo era una bebé y mis padres querían tener un diagnóstico sobre mi discapacidad, me llevaron a una cita con un neurólogo especializado. Y él les dijo que yo no tenía ningún futuro, que no podría caminar ni hablar y que lo mejor era que ellos tuvieran la resignación y me dejaran en ese estado. Afortunadamente ellos no hicieron caso del diagnóstico del médico y hoy estoy aquí hablando ante ustedes, haciendo ver mis derechos y los de las personas como yo en condición de discapacidad. A una amiga le dije que iba a dar una vuelta, pero se estropeó al llegar donde me llegó y ella no sabía que le iba a hacer una operación de ligamento de las trompas de Falopio. A una amiga le dijeron que iban a dar una vuelta, pero se sorprendió al llegar donde el médico y ella no sabía que le iban a hacer una operación de ligamento de las trompas de Falopio. A una amiga cuando estaba en el colegio que embarazada, la sacaron del colegio y no volvió a estudiar y no, po y no podíamos comunicarnos con ella de ninguna manera. A una amiga cuando estaba en el colegio quedó embarazada, la sacaron del colegio y no volvió a estudiar y no podíamos comunicarnos con ella de ninguna manera. Cuando yo llego a cualquier parte me tratan como una niña pequeña. Cuando yo llego a cualquier parte me tratan como una niña pequeña. Cambie, el chico. Cambia el chip. ¿Natalia? Bien. Buenas tardes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los y las representantes del Estado colombiano. Yo tengo movilidad reducida y requiero de apoyo para cosas de la vida diaria, como bañarme, vestirme, ir al baño, entre otras. Comienzo por decir que he tenido que ver vulnerados mis derechos sexuales y reproductivos en varios aspectos. En mi cotidiano, cuando personas conocidas o desconocidas me hacen preguntas como, ¿has tenido novio? ¿Cómo tienes sexo? ¿Te llega la menstruación? En el centro de salud, cuando el médico subestima mi petición de quererme hacer la prueba del VIH con comentarios como, pero tú para qué, ni que fueras qué, situación que me ocurre hace un año. Cuando tuve la última cita de citología, la ginecóloga, además de lastimarme con el espéculo, no respetó mi derecho a la intimidad, haciéndome preguntas personales delante de mi madre. Suceso ocurrido también en el año 2013. Todo este tipo de hechos, que para muchas personas pueden pasar desapercibidos, a mí me marcan y me afectan. Porque esto me recuerda que ante los demás mi cuerpo es tan extraño y raro que no tiene ninguna posibilidad de ser. Desde que nací, Fui etiquetada con un diagnóstico médico donde mi existencia se ha visto reflejada desde la invalidez, la dependencia y en ocasiones hasta como objeto inanimado que no tiene poder de decisión ni de opinión. Sin embargo, mi cuerpo y mi mente hace tiempo decidieron no contribuir con el silencio, porque este solo ayuda a legitimar la relación socialmente compuesta con cuerpos que están construidos de manera distinta. En otras palabras, me niego a seguir naturalizando el aislamiento y la discriminación. El Estado colombiano no ha hecho lo necesario para cambiar las prácticas de aislamiento y segregación a las que estoy expuesta, reforzando los imaginarios sociales que se han construido históricamente. Donde se, me, donde se me sigue relacionando desde la lástima limosna, la infantilización, exaltación de mi cuerpo como improductivo e inútil en el sistema de producción hegemónico, negación de belleza, de deseo, de cualquier forma de erotismo, imposibilidad de autonomía. Todo esto impide que me pueda sentir parte integral de la sociedad. Encontrando este panorama ampliamente desolador, pero con plena convicción de que un mundo que reconoce la diferencia como parte de la riqueza humana será un mundo realmente justo y solidario, asumo desde el activismo político a partir de un discurso que reivindique mi quehacer en este mundo junto a la exploración que hago con mi propio cuerpo tomando el arte como posibilidad de expresión, reflexión y resistencia política, hoy, desde este lugar que propende por la protección de los derechos humanos, hago un llamado al Estado colombiano para que no reduzca la discusión a que el problema es de la persona por estar en situación de discapacidad y asuma de manera seria y responsable la responsabilidad política que le confiere como deber. Gracias. Con base en toda la información que hemos colectado en alianza con diferentes organizaciones, hemos presentado a ustedes, eh, solicito un minuto más para hacer las peticiones, eh, en el documento que entregamos varios más testimonios y entregaremos a la comisión videos de padres y madres de familia eh, hablando al respecto. Soli tenemos solicitudes tanto para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como para el Estado colombiano. Para la Comisión Interamericana solicitamos que se designe un relator especial de discapacidad o en su defecto un grupo de trabajo en discapacidad que visibilice e impulse estándares claros de derechos humanos para las personas con discapacidad en la región, que incorpore estándares de accesibilidad en sus materiales, página web, audiencias y otros eventos que, desarrolle, que realice en desarrollo de sus funciones que incorpore una perspectiva de derechos de personas con discapacidad en los asuntos que se consideren en la Comisión relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Que se impulse la, re la revisión de la CIADIS a la luz de la observación general expedida por el Comité que se encarga de vigilar la CIADIS el 4 de mayo de 2011, con el fin de revisar el artículo 1.2b y el concepto de discapacidad contenido en la Convención Interamericana sobre Discapacidad que profundice sobre el tema de esterilización sin consentimiento directo en personas con discapacidad a la luz de la prohibición bajo el sistema interamericano de la tortura y no discriminación. Al Estado colombiano solicitamos que todas las campañas de educación pública y los materiales de información sobre sexualidad y reproducción producidos por el Estado se pongan a, a disponibilidad del público en formatos accesibles y que reflejen la experiencia de las personas con discapacidad. Que se disponga un proceso participativo amplio para reformar el sistema de capacidad legal en concordancia con el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas, bajo un modelo de toma de decisiones con apoyo y en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1618 de 2013. Que se establezca un plazo de seis meses para presentar un informe ante la Comisión sobre los avances en dicho proceso que durante el tiempo que tome desarrollar la legislación mencionada, las entidades públicas se abstengan de promover y recomendar procesos de interdicción o inhabilitación, que se implemente un plan de desinstitucionalización de las personas con discapacidad de forma tal que se materialice su inclusión plena en la sociedad como sujetos de derechos y deberes. Que se crea un protocolo por parte del Ministerio de Salud para garantizar que las personas con discapacidad y sus familias reciban información de forma accesible y amigable sobre los procedimientos de esterilización quirúrgica y sus consecuencias. El consentimiento para someterse a esta cirugía solo debe ser firmado por la persona que va a ser sometida al mismo en todos los casos. Que las interdicciones vigentes actualmente solo tengan efectos patrimoniales y no personalísimos en los derechos sexuales y reproductivos. Que se unifiquen los instrumentos de recolección de información relacionados con la discapacidad para obtener estadísticas confiables que representen la realidad de la población con discapacidad en Colombia. Que se investiguen los casos de violencia sexual obteniendo estadísticas y garantizando los ajustes razonables en todas las etapas del proceso para que haya un acceso a la justicia efectivo. Que se designe presupuesto y tiempo para la capacitación del personal prestador de servicios en todo el país, tanto de salud, como quienes están encargados de la investigación y procesamiento de delitos, la Defensoría del Pueblo, procuradores delegados de familia, jueces de familia, profesionales del Instituto Nacional de Medicina Legal, prestadores de servicios de salud y educación, entre otros. Que en el Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales se registre información detallada de los procesos de interdicción y demás procesos judiciales que involucren personas con discapacidad. Muchas gracias. Thank you very much. Um, can I invite you, Ambassador, and your delegation, to respond on behalf of the state? Thank you, Mr. President. Gracias, señora Presidenta. Señores comisionados. Gracias a Camila Lozano a Natalia Moreno. Gracias a, al programa de acción por la igualdad y la inclusión social. Gracias a la Universidad de los Andes por Tener esta iniciativa por presentar un trabajo eh, tan serio, tan cuidadoso. Eh, quiero reiterarle la mejor disposición del Estado y de la sociedad colombiana para atender un tema que nos eh, llega a, a la razón, pero también al alma, en busca de eso que usted ha mencionado, que es eh, una sociedad más justa y solidaria. De manera que vamos a, a evaluar. Con todo detenimiento, con toda dedicación, eh, porque compartimos sin, sin duda alguna que se debe tratar de eh, mujeres, hombres, muchachas, muchachos, eh, que deben ser tratados siempre en una perspectiva de derechos y de protección, de protección especial, pero además con una gran responsabilidad, no solamente del Estado, sino de todas nuestras familias. Le voy a. a, a se la palabra a nuestra directora de Derechos eh, eh, Humanos de la Cancillería y luego al resto de eh, compañeros en, en la mesa de la delegación. Gracias, embajador, señores comisionados, señores peticionarios. Esta audiencia temática es para el Estado Colombiano una oportunidad importante para presentar los avances normativos institucionales en la promoción, igualdad y no discriminación contra las personas con discapacidad. Colombia, como bien se ha señalado, ha ratificado los dos más importantes instrumentos a nivel regional y universal en esta materia. Con fundamento en ellos, a nivel interno son relevantes los desarrollos que ha tenido la institucionalidad nacional. Al respecto, es importante destacar que el Estado colombiano cuenta con el Sistema Nacional de Discapacidad, cuyo objeto es impulsar la formulación y la implementación de la política pública en este tema, de forma además coordinada entre las entidades estatales del orden nacional, regional y local. Las organizaciones, de personas en situación de discapacidad y la sociedad civil en general. Este sistema es el espacio de interlocución que nos ha permitido trabajar al interior del Estado de manera comprometida en el diseño, implementación, seguimiento y regulación de las políticas dirigidas a la inclusión social de las personas con discapacidad. Adicionalmente, como se expondrá ahora en parte de la delegación, se ha desarrollado en los últimos años un marco institucional adecuado para garantizar los derechos de este grupo poblacional. Es, uh, quisiera uh, relevar, dijéramos, uh, hacer un especial énfasis en el trabajo que se viene realizando para la implementación de un mecanismo independiente para la promoción, la protección y supervisión del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. En este mecanismo eh, se trabaja conjuntamente con el Ministerio Público y este mecanismo eh, va a contar en su desarrollo con la participación de las organizaciones aquí presentes. Colombia, señores comisionados, señores peticionarios, no es ajena a la complejidad y necesidad de reconocer y regular el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Es un tema en el cual nos hemos comprometido. Aquí se han dicho, dijéramos que hay muchos, todavía muchos pasos que dar, somos conscientes de ello. Y por eso nuestra postura es total apertura al diálogo eh, y pues hay los espacios ya institucionalizados para que esos diálogos, esas discusiones en pro de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad puedan ser eh, una realidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes, honorables comisionados, respetados peticionarios. En los siguientes minutos expondremos de una manera sucinta las principales referencias que en materia normativa han abordado el tema de los derechos de las personas con discapacidad, al igual que se mencionará de forma en la que legal y jurisprudencialmente se ha tratado el tema en Colombia, un aspecto derivado del reconocimiento de su autonomía y que incide en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el régimen de interdicción y la esterilización permanente. En relación con el tema de la discapacidad, existen en el ordenamiento constitucional varias disposiciones que reconocen la protección especial a las personas con discapacidad, que consagran el deber del Estado de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para ellas, que les garantizan el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud y que disponen como obligación especial erradicar el analfabetismo. En el ámbito legal, la Ley 762 de 2002 aprobó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, por la cual se introdujeron compromisos en materia de adopción de medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración frente al acceso a la justicia, la vida independiente, la autosuficiencia y la integración total a la sociedad en condiciones de igualdad. Esta referencia se complementa con la Ley 1145-2007 que organizó el Sistema Nacional de Discapacidad y con la Ley 1346 de 2009 por la cual se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, se promulgó la Ley Estatutaria 1618 de 2013, la cual establece medidas a ser ejecutadas por cada una de las entidades estatales para el desarrollo de los postulados contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, producto de lo cual se emitió el documento del Consejo de Política Económica y Social 166 del 9 de diciembre de 2013 en el que se fijó la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. Lo anterior permite mostrar que durante los últimos años en Colombia se han presentado avances significativos en el abordaje de la discapacidad, los cuales incluyen acciones desde la institucionalidad gubernamental, la sociedad civil representada en organizaciones de y para la discapacidad, redes sociales, la academia y los organismos de cooperación internacional. Los debates en torno de la discapacidad han empezado a ganar espacio y reconocimiento dentro de la agenda pública nacional y territorial, por lo que si bien existen múltiples retos derivados de estas disposiciones, también se advierten progresos en cuanto a operatividad, generación de conocimiento, naturaleza normativa, institucional, participativa, financiera y de gestión pública y privada entre otros. Con base en ese desarrollo normativo, se ha presentado consecuentemente un cambio de paradigma en el modo en el que legal y jurisprudencialmente se ha planteado, por una parte, la restricción al ejercicio de algunos derechos por las personas con discapacidad, es decir, la interdicción, y por otra, la práctica de procedimientos de esterilización permanente con base en el consentimiento sustitutivo otorgado por los padres o representantes legales. El tratamiento de este tema se remonta al Código Civil que establecía disposiciones en materia de curaduría de ciertas personas con discapacidad física o psíquica, para quienes procedía la privación de la administración de sus bienes previa declaratoria de interdicción judicial a partir de la cual se generaba una causal de nulidad para los negocios jurídicos ulteriores. En el mismo sentido, algunos instrumentos internacionales preveían circunstancias afines respecto de las personas con discapacidad, como las que en su momento estaban denominadas Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de 1971, la Declaración de los Derechos de los Impedidos de 1975 y los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental de 1991. Con la adopción de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, se expresó que la declaratoria de interdicción, en caso de ser necesaria y apropiada para el bienestar de las personas, no constituiría discriminación. Sin embargo, la legislación nacional, al igual que la internacional, ha procurado avanzar en la implementación de un nuevo paradigma sobre la discapacidad. El cual se concreta en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. En este sentido, el artículo 21 de la Ley 1618 contempló la necesidad de promover e implementar ajustes y reformas a la interdicción judicial, de manera que desarrolle un sistema dirigido a fortalecer el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la citada Convención. Esta manifestación legal impone a las autoridades la necesidad de adoptar medidas en torno del régimen de interdicción de las personas con discapacidad incorporadas en la Ley 1306 de 2009, actualmente cuyos avances se encuentran enmarcados en el Sistema Nacional de Discapacidad, como se expondrá más adelante. En torno de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y la incidencia que para los mismos genera la posibilidad de la realización de esterilización quirúrgica permanente, Además de lo relativo al régimen de interdicción, la Corte Constitucional, Constitucional ha desarrollado los eventos en los cuales procede tal medida atendiendo la autonomía de que son titulares frente a otros intereses fundamentales y los requisitos en los que podría llevarse a cabo el procedimiento por consentimiento sustituido informado. No obstante, advierte la Corte Constitucional, en este caso cito la sentencia T-850 de 2002, en la que se refiere lo siguiente, no será concebible desde un punto de vista constitucional que por la sola representación legal que ejerce una madre sobre su hija interdicta pudiera someterla a una esterilización forzada, conducta que por lo demás constituye un delito tanto en la normatividad interna como en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Fin de cita. En atención a lo anterior por vía jurisprudencial y en concordancia con la ley 1412 de 2010, es viable la esterilización por solicitud de los padres o el representante legal de la persona con discapacidad, previa autorización judicial y determinación con grado de certidumbre de la ausencia de consentimiento orientado hacia el futuro acerca de la posibilidad para el interesado de expresar su intención para conformar una familia, como quiera que se sido entendido por la Corte Constitucional lo siguiente: que la imposibilidad Imposibilidad circunstancial o en el caso particular de manifestar su consentimiento implica para la persona con discapacidad la imposibilidad de expresar su intención de conformar una familia con la responsabilidad derivada de la paternidad o maternidad consecuente, lo cual coincide con lo dispuesto en el artículo 23 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en relación con el respeto del hogar y la familia, el cual prevé que este derecho está condicionado a que la decisión de tener hijos debe ser libre y responsable. Dos, que pueden generarse situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de la persona con discapacidad como consecuencia del embarazo. De acuerdo con lo anterior, la posibilidad de la práctica de intervenciones quirúrgicas que tienden a la esterilización con carácter permanente, con base en un consentimiento informado proveniente de una persona distinta a la persona con discapacidad, se delimita en eventos en los cuales, por vía de jurisprudencia constitucional, se sopesan otros derechos de estas personas y la imposibilidad cierta de conocer su consentimiento en el futuro, lo que hace su aplicación excepcional. Sin embargo, se debe recordar que lo anterior está siendo evaluado en la revisión del régimen de interdicción que se encuentra en proceso de desarrollo por la autoridades colombianas. Muy buenas tardes, honorables comisionados, respetables peticionarios y demás asistentes a la audiencia. En la gestión del Sistema Nacional de Discapacidad se ha formulado una nueva política en discapacidad e inclusión social de carácter intersectorial y que adopta el Gobierno Nacional mediante el COMPES 166 de 9 de diciembre de 2013, que contempla recomendaciones específicas para los diferentes sectores y la asignación de recursos hasta el año 2022. Este COMPES definió dentro de su plan de acción para la implementación de las medidas a adoptar frente a unas variables que fueron identificadas en un amplio proceso de discusión en todo el territorio nacional y que tenían una mayor incidencia en el ejercicio pleno en las condiciones de igualdad frente a los derechos de las personas con discapacidad, un eje estratégico para la garantía jurídica que señala lo siguiente. Para garantizar el acceso efectivo a la justicia, el pleno reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad y para garantizar su inclusión social, se establecerán los mecanismos para asegurar que tengan los apoyos que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y las salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Planea también en sus otros cuatro ejes, transformación de lo público, participación en la vida política y pública, desarrollo de capacidades y reconocimiento de la diversidad, acciones espe específicas para el ejercicio de los derechos, no solo de las personas con discapacidad, sino también de las familias, de los cuidadores, con acciones puntuales frente a la promoción, protección y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Colombia también promulgó hace un año la Ley Estatutaria 1618 de 2013 que dispone medidas afirmativas y adopción de ajustes razonables para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y que con la participación de todos los sectores y actores bajo la coordinación del Consejo Nacional de Discapacidad se encuentra en proceso de reglamentación en un amplio marco de concertación intersectorial con la sociedad civil en su segunda fase. Esta ley plantea en su artículo 21 lo que consideramos puede significar un cambio estructural en el régimen de capacidad legal en Colombia en el futuro próximo. Establece lo siguiente, el Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, en alianza con el Ministerio Público y las comisarías de familia y el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberán proponer e implementar ajustes y reformas al sistema de interdicción judicial, de manera que se desarrolle un sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad, conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De igual forma, Colombia formuló el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 en un proceso nacional ampliamente participativo, incluyendo, entre otras, una dimensión prioritaria en salud sexual y reproductiva y una dimensión transversal en discapacidad. En lo que tiene que ver con la información y educación sexual accesible, se cuenta con producción de materiales impresos, videos, audios, no todos en formatos accesibles o con adaptaciones para las personas con discapacidad. Sin embargo, sobresalen eh, la eh, traducción del texto sobreviviente, libros 1, 2 y 3, y las reglas del sexo, así como análisis de casos a la luz de la convención bajo una metodología lúdica para la fácil comprensión que denominamos póker de la convención y los cuales dejamos a disposición de la honorable comisión. Se han realizado también algunos procesos de formación a profesionales de la salud, personas con discapacidad, líderes y lideresas de organizaciones víctimas de violencia sexual. Se han transferido algunos recursos para que las entidades del nivel regional puedan desarrollar estrategias de información, educación y comunicaciones. La ley 1618 de igual forma también eh, ha planteado programas de salud, que los programas de salud sexual y reproductiva sean accesibles a las personas con discapacidad. Al respecto se han incorporado progresivamente desarrollos normativos referente a la accesibilidad física y a la infraestructura en la habilitación de servicios en salud. Aún es necesario avanzar en torno a esa accesibilidad a la información y a las comunicaciones. Con el fin de superar el precario registro de información y datos sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, Colombia cuenta con el registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad. Esta herramienta permite recoger vía web información sobre dónde están y cuáles son las condiciones de la población residente en Colombia. Actualmente se encuentran registradas y caracterizadas un 40% del total de la población con discapacidad estimada para Colombia según el censo poblacional del año 2005, pero sigue siendo un subregistro frente a la población estimada por la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Este registro se encuentra articulado al Sistema de Información de la Protección Social CISPRO, que considera más de 200 variables referentes a la situación de las personas con discapacidad a través de los cruces e interoperabilidad de las diferentes fuentes de información y desde allí es posible proveer información sobre el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Asimismo, Colombia integra el Organismo Andino de Salud y con los demás países de la región andina, priorizó en la política andina de discapacidad la realización de un estudio sobre la situación de la violencia sexual y salud reproductiva para el presente año y el diseño de un plan de acción para la prevención y abordaje del tema en los países de la región. No obstante estos avances, brevemente relacionaré los importantes retos que tenemos como Estado colombiano para la promoción y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos terminar la reglamentación de la ley estatutaria, que incluye, entre otros, el ajuste a la ley 1306 de 2009, desarrollar los lineamientos específicos de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, aumentar la cobertura del registro como fuente primaria de información. Fortalecer la gestión de información en discapacidad, que incluya la definición de las variables específicas, el seguimiento a los derechos sexuales y reproductivos, monitoreados desde el Observatorio Nacional de Discapacidad. Fortalecer y ampliar estrategias de intervención y trabajo familiar y comunitario que conlleven a la adopción de medidas de protección, promoción y empoderamiento frente al ejercicio de los derechos. Eh, realizar los procesos de formación a profesionales en diferentes disciplinas para la garantía de los derechos y la inclusión social. Finalmente, en intervención reconocemos desde el Estado colombiano la necesidad de ajustar el régimen de capacidad legal en pro de la autonomía y respeto de los derechos de las personas con discapacidad bajo un enfoque de derechos humanos y resaltamos el compromiso institucional respaldado por la estructura del Sistema Nacional de Discapacidad en un proceso ampliamente participativo en el que esperamos contar con todos ustedes también. Thank you very much um, I wanted to um, to thank the state for sharing information with us on on progress and developments and challenges and um, and especially to the petitioners who requested this hearing and provided information. Um, I think we couldn't help but be moved by the testimony of um, Natalia and camilo um, and um, i I certainly as you described your experiences and Andrea, also generally um, the ways in which we have described um, persons with disability, I felt wounded, um, far less those who um, have to suffer um, the indignities of being described um, in some of the terms you have. Um, I noticed Camilla um, spoke about doctors who described her as having no future. Um, and the insistence in the face of that of parents who um, sought to have a life of dignity for their child. I, I, I had a few questions and I would offer um, the floor to my colleagues after. Um, but I, I wondered you mentioned so many times the medical profession um, as central actors in some of the violations you experience, um, the, the lack of information. The kinds of information, um, the limiting ways in which they describe and offer options to you, the services they don't provide or do provide. And I wanted to ask the state um, whether there was any regulation being provided or accountability for health professionals who fall outside of accepted standards. Um, in relation to the treatment of um, persons with de disabilities in general, but particularly um, women in relation to their sexual and reproductive rights. Um, i also wondered um, the availability of legal aid um, in these contexts, um, some of the violations which we have heard about, or whether there is any possibility of health advocates. And a context where there is interpretation and, um, and uh, services which are appropriate for persons with disabilities um, offered in ways in which ca they can be easily comprehended to ensure that they can fully exercise um, their human rights as well. I noticed the efforts of the states in relation to collection of data, which I which we welcome. Um, but I wondered at this stage whether you might be able not today to share with us some of that data um, that you have collected, um, whether you could um, tell us some of that disaggregated data after the hearing um, in relation to key services which would tell us something about the exercise of human rights or possible, Human rights violations and the use of services, including data relating to sterilization of um, persons, women with disabilities. And finally, uh, a question, and we know that you can't answer them in in this short period um, about the interdiction procedures. Um, I, I, I was keen to find out whether um, we hear they're being exercised, but whether there's any policy decision um about um holding on the use of it um while the state evaluates what might be a human rights perspective in response um, to 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 this particular situation um commissioner Orozco. Sí. gracias comisionada presidenta <clears throat> me uno al agradecimiento que a, a camelia a camila y a natalia por su importante e impactante testimonio así como A andrea, por, su, eh, 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 por la alta calidad de la información que nos ha compartido a la comisión y hacernos visible la, eh, la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad en colombia. Estimo que eh, también al Estado agradezco su participación. Yo les quisiera solicitar en un futuro información complementaria. Sin duda es un, un tema de la más alta preocupación, y prioridad para la Comisión, y sería relevante contar con mayor información si eventualmente pudieran eh, también identificarnos aquellas acciones estatales que estiman necesarias para eh, abordar la, los problemas existentes, tanto desde el ámbito legislativo, de políticas públicas, de servicios públicos, todo esto encaminado a adecuar precisamente eh, tales eh, eh, normativas y políticas públicas a los estándares eh, del derecho internacional de derechos humanos en materia de capacidad jurídica. Igualdad y no discriminación, así como relacionada con los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto encaminado a lo que ya también destacaba Andrea en su intervención de impulsar eh, una, un cambio de paradigma de la sustitución de la, eh, de la adopción de decisiones de las personas discapacitadas a uno basado por el apoyo para a que se les debe brindar para tomar tales decisiones. Y en este sentido, como ya lo señalaba la, nuestra presidenta, lo relativo a, a la preocupación que surge con la persistencia de la figura de la interdicción judicial o también, ya no se diga, con la esterilización consentida o con lo que también se destacó de la institucionalización de personas por razones de su discapacidad. Yo concluiría también con una pregunta eh, 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 para ambas partes en cuanto a si existen políticas públicas específicamente orientadas a salvaguardar los derechos y la dignidad de las personas eh, que hubiesen adquirido alguna discapacidad con motivo de, la, de los enfrentamientos del conflicto armado. O sea, si hubiese una uh, política específica igual o diferenciada de otras personas que se encuentran en esta situación de discapacidad pero este sí en todo caso si esto existe muchas gracias um, can I give you a few minutes uh, we don't have a lot of time to respond and, and then the state after. Andrea. Gracias, yes. eh, Con mucho gusto presentaremos información complementaria para empezar respondiendo eh, respecto al impacto del conflicto armado en Colombia. Por eso consideramos que el registro de información es fundamental porque consideramos que no tenemos información real sobre la situación de las personas con discapacidad. Eh, en ese sentido también quiero destacar que... La invisibilización dentro del grupo de personas con discapacidad, de personas con discapacidad psicosocial, que adquieren una discapacidad eh, por eh, razones de experiencia traumática, eh, es claro, y de hecho en los informes estatales disponibles casi nunca se registra esta discapacidad. La ley colombiana mezcla la discapacidad cognitiva con la discapacidad psicosocial en sus estándares normativos. Eh, sin embargo, la unidad de víctimas del Estado colombiano sí ha tenido eh, unos avances importantes frente a la aplicación de sus funciones eh, directamente del artículo 12 y en este momento, en alianza con la Organización Internacional de Migraciones, están buscando desarrollar protocolos que no requieran la interdicción de las personas identificadas como víctimas del conflicto armado. En conversaciones con la unidad de víctimas eh, hemos conocido que eh, al dictaminar la reparación administrativa para personas con discapacidad víctimas del conflicto armado, se genera un encargo fiduciario cuando ya son menores de edad y a los 18 años se les entrega eh, el dinero correspondiente a la reparación y han identificado casos de personas con discapacidad cognitiva eh, que ya van a cumplir la mayoría de edad y que... Eh, las, los funcionarios públicos no conocen muy bien cómo responder. Entonces, eso, esa situación se presenta claramente. Quisiera también eh, decir que, a pesar de que la Corte Constitucional sí generó un estándar más alto, para los casos de esterilización quirúrgica, el Comité de Naciones Unidas, en sus observaciones y en su borrador de observación al artículo 12, ha claramente especificado que la autorización de terceros en ningún caso sería eh, cumplimiento del artículo 12. Entonces, así la esterilización ocurra en casos eh, excepcionales, que no es así de todas maneras en este momento. La autorización judicial no cumpliría estándares internacionales de derechos humanos para la esterilización de las personas con discapacidad y presentaremos información adicional con mucho gusto. Sí, señora comisionada, presidenta de la comisión, señores comisionados, peticionarias, representantes del Estado y demás intervinientes en esta audiencia. Desde la Fiscalía General de la Nación, en el año 2012 se adopta la política de igualdad y no discriminación como eh, la manera de implementar acciones afirmativas a través del proceso penal en Colombia. Bajo este marco, para la Fiscalía resulta de relevancia dentro de la legislación interna la incorporación de un tipo penal, que es el de eh, discriminación, y en ese sentido es un delito grave, es un delito de carácter oficioso. Y la Fiscalía General de la Nación viene haciéndole seguimiento a estos comportamientos que se entren a presentar porque lo que se debate aquí también es la importancia de visibilizar el problema. Por ello el registro en los sistemas de información es muy importante. Ya se impartieron desde la Fiscalía General de la Nación eh, la obligación de llevar registros en los casos de estas investigaciones, acotando también que de la protección desde la tutela que se hace a través del derecho penal. Eh, frente a la negación o afectación de derechos fundamentales, como en este caso, eh, en Colombia la esterilización y los derechos sexuales eh, y reproductivos de las personas en condición de discapacidad está reglamentado. Está arreglado, tiene que ser un juez eh, quien bajo el ejercicio eh, de, del principio de ponderación entre a mirar en qué casos en que puede entrar el Estado a regular estas situaciones y la Fiscalía estará muy atenta a si esos hechos, omisiones o acciones en esta materia se hacen bajo la óptica de una condición de discriminación o donde se afecte la vida o la integridad personal tanto psíquica como en la autonomía también de la libertad de las personas en, en situación de discapacidad entrará a eh, llevar a cabo las investigaciones penales bajo esta óptica en lo que tiene que ver con las políticas públicas eh, iniciando por la misma política pública de discapacidad e inclusión social recientemente pues adoptada a partir del COMPES pero que continúa en un proceso de participación eh, es claro que está orientada al goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y de su ámbito más inmediato, su familia, cuidadores y el contexto comunitario. Esa política aborda un enfoque diferencial en el cual son consideradas las víctimas del conflicto armado con discapacidad, independiente si la discapacidad es eh, adquirida antes de un hecho victimizante, si se adquiere a partir del hecho victimizante o posterior a él pero no solo eh, llega hasta allí, sino que también reconoce un enfoque diferencial en función de los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores, tiene unas interseccionalidades con la política de familia, eh, estamos realizando también un trabajo con grupos étnicos, particularmente con población indígena, y en la mesa diferencial también participaron población eh, afrocolombiana y otros actores, entre ellos también comunidad LGTBI, y se ha adoptado también eh, ese enfoque de género. Asimismo, eh, desde la Unidad eh, para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se viene haciendo un trabajo. Ellos también hacen parte del Sistema Nacional de Discapacidad y tanto en el Consejo Nacional de Discapacidad como en el Grupo de Enlace Sectorial, que es la instancia técnica que soporta ese consejo, participan y estuvieron también aportando en el proceso de construcción de esa política pública. Con el permiso de la señora Presidente, eh, 30 segundos para referirme al tema de la interdicción. Por supuesto por supuesto que de su revisión tendrá que consolidarse no solo que este no puede constituir un criterio para la valoración de los derechos sexuales de las personas con discapacidad, por supuesto que el acompañamiento del apoyo a la mayor posibilidad de autonomía para la decisión de su propia vida por parte de las personas de discapacidad tendrá necesariamente que ser un objeto de debate y bastante fuerte en la revisión de toda la reglamentación a la que nos está llamando la misma ley estatutaria que a su vez se basa en la recomendación del comité eh, interamericano para la eliminación de todas las formas de, de, de discriminación con, respecto a personas con discapacidad y para aplicar efectiva y realmente la Convención eh, de Naciones Unidas. Entonces, la, no solo la invitación, sino el llamado a que, por favor, eh, construyamos a partir de, 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 de este tipo de escenarios una legislación que obedezca mucho más y responda mucho más a estos derechos de las personas con discapacidad. I, I wanted to end by assuring the petitioners we took note of the recommendations for the commission as well. Um, thank you to the petitioners as well as the state for participating. Um, as i mentioned at the beginning, this is a very important hearing for us um, and signals to us an area where the commission should give its increasing attention. and of course, we look forward to hear the state's um, continued commitment and initiatives in this regard. thank you very much for the next hearing, we resume at 20 past three.